Amigos, en México sabemos que no ha sido muy querida Laura Bozzo en los últimos días, pero hoy te traigo un chismesote que está para chuparse los dedos porque esto literalmente trasciende fronteras. Es que Laura estaría poniendo una demanda a su expareja no solo en México, sino Estados Unidos y Argentina. Adivina cómo terminó todo esto hoy en Famous Close Up. Y bueno amigos, el día de hoy estaremos tocando un tema que por supuesto para los que están al día con todo lo que está sucediendo entre esa pelea que tiene Laura Bozzo y su expareja Cristian Suárez, el cantante argentino, pues estarás muy enterado que por supuesto en México en estos momentos esta Laura no está siendo muy querida por un famoso audio que se filtró hablando mal de México. Pero ¿qué es lo que realmente está en el fondo de esta historia? Pues nada más y nada menos que es su expareja, este famoso argentino, quien estaría extorsionando a Laura porque él simplemente dice que él ha sido partícipe del crecimiento de la carrera de Laura como persona pública y que parte de esos ingresos le pertenecen a él. Por eso él en este momento pues estaría exigiendo una suma de dinero. De lo contrario pues estaría llevándole amenazas a Laura de difundir mensajes personales, mensajes en donde ella presuntamente pues lo estaría acosando y tratándolo de una forma muy negativa. El primer audio que se filtró pues fue nada más y nada menos ese donde Laura estaba hablando de una forma muy mal de la casa en México, la cual pues acunó gran parte de su carrera en la televisión. Pero en este momento Laura no se está quedando callada y está tomando cartas en el asunto. Y estas cartas literalmente pasan fronteras. Y pasan fronteras, amigos, porque literalmente le está poniendo una denuncia a Cristian Suárez en tres países diferentes. Este show de Laura en América lo estamos viendo. Laura en Estados Unidos, Laura en México y Laura en Argentina. Estos son los tres países donde la señorita Laura, de la famosa frase de pase el desgraciado, estaría literalmente demandando a su novio y por supuesto estaría recibiendo noticias muy positivas de parte de las autoridades. De hecho, la primera noticia de parte de las autoridades es que le pusieron una medida cautelar a Cristian Suárez y a su familia, que no se podrán, no podrán emitir un mensaje acerca de Laura en medios públicos y mucho menos podrán emitir algún tipo de comentario negativo acerca de esta conductora de Laura en América. Por otro lado, pues si ellos incumplen esta medida, estarían asumiendo pagar una demanda o una demanda con múltiples cifras. Estarían pagando mucho dinero simplemente por hablar mal de Laura. La primera que se expresó a través de los medios de comunicación, por supuesto, fue la señorita Laura, la cual está diciendo que están dejando muy mal su imagen, que ella la están dejando muy mal parada. Pero simplemente aquí lo que sabemos es que de boca de ella sí salieron los comentarios negativos acerca de nuestro México lindo. Sin embargo, veamos qué es lo que dice. Ella aquí dice, la medida dispuesta tendrá una vigencia de 90 días. Asimismo dispongo una prohibición de los señores Cristian, Ariel, Helio y Jesús Suárez que efectúen cualquier medio de comunicación televisivo, gráfico, radial, redes sociales, portal de noticias, cualquier tipo de manifestación pública o referente que involucre aspectos personales de la señorita Laura Bozzo. Aquí pues es una medida totalmente arbitraria, no solo en contra de Cristian, sino también en contra de su familia, ya que también estaría metida en todo este embrollo la familia de Cristian Suárez. De hecho, hay rumores bastante fuertes por parte de Cristian Suárez de que la última vez que él intentó pisar México, pues Laura tendría como algunas amistades en las políticas que no se lo permitieron. Incluso él estuvo detenido en aduana.
¿Esto será cierto o no será cierto? ¿Hasta dónde llega el poder de la señorita Laura? Me encantaría saber su opinión y si ustedes estarían de acuerdo o le creerían un poco acerca de Laura, le creerían un poco a Laura acerca de que estarían dañando su imagen, o estarían de acuerdo con Cristian Suárez de que él es parte de la carrera de Laura y merece una tajada de dinero de lo que está ganando Laura. Nos vemos en una próxima oportunidad.